Bienvenidos a la Hora del Turismo. Hoy les invitamos a que nos acompañen a conocer parte de uno de los pueblos más bonitos de España, Tejeda, municipio que copa el centro de la isla de Gran Canaria, en cuya cuenca coronan como guardianes hipertérritos los roques Nublo y Ventaiga. Paisaje incomparable, cada vez más visitado y promocionado por sus gentes, que lo convierten en parada obligatoria para cualquier viajero, turista o residente. Nos acompañará en esta ruta Fina Suárez, cronista oficial y empresaria turística. Una visita al primer centro de plantas medicinales de Canarias, auténtico jardín botánico a modo de parque temático, y alguna sorpresa más, completan este programa que no se pueden perder. Que lo disfruten. Sumérgete en el mayor evento gastronómico de Canarias. Ven al Festival Enogastronómico Saborea Lanzarote y disfruta de la mejor gastronomía. 24 y 25 de noviembre en Teguise. Organiza Saborea Lanzarote. Esto, de alguna manera, es lo que se llama también hacer turismo, ¿no? Disfrutar una mañana, vean ustedes, entre los locales, los naturales de Tejada o zonas colindantes cercanas a San Mateo, de Gran Canaria, o visitantes de otras islas. Y también, ¿por qué no decirlo? Este paseo, que junto al parador de turismo de Tejeda, se llena de gente un domingo por la mañana. Vean ustedes todo lo que pueden encontrar, ¿no? Aparte de los productos característicos de los mercadillos, pues también de gastronomía, de queso, de productos naturales, de aloe vera. Hay también un burrito para que los niños o a quien les apetezca dar un paseíto por esta zona entre pinos canarios. Una maravilla, más de 1.600 metros sobre el nivel del mar. Y en fin, que a nosotros nos encantaría quedarnos, disfrutar, porque al final esta es la acción de interactuar y buscar otro tipo de sensaciones, experimentar de alguna forma experiencias. Vamos a dejar Tejeda y nos vamos para Tejeda Pueblo. Nos está esperando Fina Suárez, la cronista oficial de Tejeda, quien además de hacer una pequeña ruta histórica y enseñarnos una sorpresa que tenemos preparados para ustedes en el programa de hoy, en concreto, uno de los únicos sitios en el mundo que se ha metido de lleno a analizar, a producir y a ver las cualidades que tienen las plantas medicinales. Ella también nos tiene que comentar cómo va el plan de riesgo caído en cuanto a que sea considerado patrimonio de la humanidad. Es que uno se entretiene entre tanto a cosas bonitas por ver aquí en Tejeda, en Gran Canaria. Hombre, igualmente, estás en este paraje maravilloso, ¿no? Que es Tejeda. La gran embajadora de Tejeda, porque una mujer aparte que tiene este maravilloso establecimiento que... Embajadora, no, una persona que ama este territorio. Sí, pero bueno, pero haces embajadora, realmente. También, hombre, lo intento que... De alguna forma haces que los Gran Canarios y todos los isleños y el mundo entero conozca este territorio maravilloso, sí. Pina, hoy realmente no vamos a ver lo que es una maravillosa fonda, que habrá tiempo en su momento de hacer algo especial, digo, a ti, porque... Nos espera algo que también va a sorprender a propios extraños. De algo único estamos hablando. Si Tejeda es único, hay otro lugar de encuentro que vamos a ofrecer a nuestros telespectadores de la Hora del Turismo. Sí, vamos a visitar el Centro de Plantas Medicinales. Un centro pionero, no solo en España, sino en Europa, donde se puede ver todo lo que es la flora autóctona, ver el papel de la mujer en el mundo de la flora, el papel de la medicina natural y la medicina actual. Es un espacio único. Bueno, como única es Fina, que es la cronista oficial, y por cierto, la formación de historia, de geografía y un montón de conocimientos que tiene el conocimiento y transmitirlo, porque de alguna forma, hablar de turismo es hablar de muchas cosas, pero una de las partes que a veces queda un poquito en el universo es la cultura. Claro, es que el turismo. Yo creo que el turismo no se puede nunca desvincular de eso, ni del patrimonio ni de la cultura, y yo cuando me meto en un lado a hacer turismo, voy a ver. Porque si quieres hacer turismo de sol y playa, eso es específico. Pero todo el otro turismo se concibe hasta el cultural, una obra de teatro. Te vas a Londres y qué menos que ver una obra literaria o...
Y si vienes aquí a Tejeda, pues aparte de este espacio maravilloso, tenemos unos centros de cultura, la escuela del Museo de Abraham Cárdenas, un señor que nació en Tejeda, un escultor, el Centro de Plantas Medicinales, el Museo Etnográfico, el Museo Tres Cruces, o sea, tenemos el Parque del Ventaiga, como museo, un museo de sitio, el Museo Arqueológico del Ventaiga, tenemos un abanico. Cosas. Una riqueza patrimonial y cultural y también de sus gentes, que son diferentes. Sí. Bueno, si te parece, la sorpresa de hoy es ir al museo o centro temático de plantas medicinales, pero también, si nos da tiempo, daremos un... Hombre, la verdad es que estamos en muy buenas manos por su conocimiento. Vamos a intentar, por lo menos calidez, que vean esta cuenca hidrográfica. Vamos a ver un par de puntitos también de bienes e interés culturales, ¿verdad? A realizar un plano ahí de Tejeda. Vale, perfecto. ¿No? Entonces, ¿para dónde? Dirección... Para plantas medicinales. ¿Dirección sur, norte? Dirección norte. Pues venga, para el norte, a ver, el centro de plantas medicinales. Bueno, Fina, ¿dónde vamos? Vamos a ir a esas plantas medicinales. Si se dan cuenta, pasamos por la calle antigua, la calle Real, hoy calle Ezequiel Sánchez, un profesor de principios del siglo XX, fallecido ya, a él se le debe su nombre. Y esto es un poco la prolongación del pueblo. Bueno, y lógicamente... Y lógicamente a nuestra derecha tenemos el Roque Ventaiga y a nuestra espalda hemos dejado el emblema del Roque Nublo. Un paisaje único, una caldera de formación que se ha realizado durante 14 millones de años. Y ahora pues aquí estamos justamente al lado del centro de pensionistas Texeda, que aúna a toda la gente mayor y hacen sus excursiones, sus reuniones, intentan hacer su vida en este medio lo mejor posible, porque todo el mundo sabe que esto es una geografía difícil. Un pueblo con una geografía difícil, hostil, y tampoco es muy fácil vivir en la medio rural día a día, ¿no? Nada, como les comentaba anteriormente, vamos a entrar al centro de plantas medicinales, pero si les parece, antes veamos dónde está circunscrito este espacio, este gran espacio que antiguamente se usaba para una aula de escuela unitaria, una escuela rural, mixta en un principio, niños y niñas, y ahora es este hermoso museo de plantas. Si se fija, a nuestra derecha tenemos lo que es la mesa de Acusa, que pertenece a la jurisdicción de Artenara, que Tejeda linda con Artenara. Tenemos lo que es el Ventaiga, lo que es la sierra del Ventaiga, que es toda la silueta de la montaña hasta las Cuevas del Rey, que no se ven porque están detrás de la montaña. Y a nuestra espalda, pues nada más y nada menos que el Roque Ventaiga. Recordarán, y si no se lo comentamos a los televidentes, que ahora mismo está en el portal de la UNESCO, lo que es risco caído y especies de montaña. Hay un expediente abierto para que esta zona sea declarada patrimonio de la humanidad en el tema de astronomía. Tenemos un enclave importantísimo y es fundamental que el mundo conozca este espacio, ¿no? Esta grandeza. Una diversificación más a la amplia ya oferta de Tejeda y de este punto estratégico. La isla tiene muchos sitios para ser declarados, pero en este caso la aparición de Risco Caído, que turismo es una... astronómico en combinación con lo que también dejaron nuestros aborígenes también. Y por eso es una forma de mantener nuestro patrimonio, de conservarlo, de divulgarlo y de concienciar a la población de que vivimos en un medio que tiene que seguir siendo sostenible y que tenemos que seguir viviendo por él y velando por él. Entonces, una de las cosas que puede ser importante y un espacio... ¿Hay sensibilidad en la población, en el local, en el oriundo de Tejeda para seguir enarbolando la bandera de que esto tiene que ser una plaza turística? Me gusta que me hagas esa pregunta y te voy a decir el por qué. Porque Tejeda es lo que es por sus vecinos, por su gente y por sus antepasados, que son los que han procurado que esto esté así. Porque si no, igual estaríamos hablando de una masificación y estaríamos hablando de otras cosas diferentes, ¿no? Tejeda es lo que es gracias a la población, gracias a los políticos que han intentado conservarla como está, pero sobre todo gracias a sus habitantes. Es que Tejeda tiene el 97% de su territorio está protegido. Tenemos una ley natural intrínseca de cada ser humano que estamos enamorados de esto e intentamos conservarlo, ¿no? Entonces la protección que hacemos nosotros como habitantes de esta zona es esa. Intentar darlo a conocer y que se mantenga como está. Ya casi estamos. Nos espera Guzmán Marrero, que es el encargado responsable de este sitio tan particular, ¿no? Que puede ser incluso un pequeño jardín botánico dentro de Tejeda también. No, es un jardín botánico y ya él les contará todas las diferentes especies que se dan y dentro pues mira nos habla... Mira que lo mantenemos aquí. Sí, que también esto es el camino, el puente. Tenemos otro espacio natural aquí.
Este es uno, este puente? Es uno de los pocos puentes que hay dos que hay en el municipio. Ajá. Sí, está este y el puente de la Casa de la Huerta. ¿Qué barranco es este? Este es un pequeño barranquillo, el Peñón. Aquí abajo hay una fuente, se llama la Fuente del Peñón, que muchas ha sido un nutriente hidráulico para el municipio de Tejeda, sobre todo para las viviendas familiares. Era agua de consumo hasta hace poco tiempo, ahora con mucha más precaución. Marrero, hola, Juan, ¿qué tal? ¿Qué tal, Fina? Qué bien estar aquí otra vez. Muchas gracias. Bueno, cuéntanos, Guzmán, ¿qué nos vas a ofrecer en este recorrido que tengo que decírselo? Ha abierto las puertas solo para lograr el turismo aquí en Televisión Canaria, la verdad que es de agradecer la diferencia que has tenido. Pero es que, claro, Fina, que aunque no le gusta que le diga embajadora de Tejeda, yo pienso que es una gran embajadora. Una gran embajadora, sí, y señor. Y sabe seducir, nos ha dicho, esto es único en el mundo. Guzmán, ¿por qué tenemos un centro de plantas medicinales único en el mundo en Tejeda? Bueno, en Tejeda se inaugura el centro en el 2007. Se inaugura con la intención de que el conocimiento que tenemos de los yerberos, de la gente mayor del municipio, no se pierda. Lo que hemos conseguido con el centro es que no solo sea el municipio, sino gente de la isla que nos deje recursos, sus recursos medicinales dentro del centro. Se abre con tres espacios en un principio. Uno es la sala expositiva, donde está la mayor parte de la información, todos módulos, que ahora visitaremos un poquito. Luego la sala polivalente, que la destinamos más o menos a traer las plantas, a recolectarlas, a tratarlas un poquito para luego embolsarlas y ponerlas a la venta. Y un espacio exterior con un pequeñito jardín que está en reforma. Estamos reformando, mejorando todo ese espacio y ese entorno para que la gente pueda venir a visitar. Con lo que me estás contando, entiendo que no solo se convierte en un museo, en un parque temático, sino inclusive también en un centro de producción de plantas, donde también... Sí, nosotros... ¿Hay expertos en producir esas plantas medicinales? Exacto, exacto. Nosotros en principio todavía no somos capaces de llegar a vender lo que son macetitas con plantas, pero sí llegamos a vender lo que es la planta ya seca, recolectada, tratada para un uso de consumo en infusiones y demás. Dentro tal vez la estrella sea la cañita de limón, porque es la que más solemos vender, sobre todo por su sabor. Un uso medicinal que puede tener ella, como calmante, como relajante para la tensión, para estabilizar la tensión, nos gusta decir que es más la caña de limón, porque para bajarla tenemos la hierba luisa. Tenemos productos de aquí de la zona, que hace poquito se creó una asociación de apicultores, y ajá, es la miel, por ejemplo. Tenemos miel de aquí. O sea, de la mayor parte de lo que se produce y lo que se vende es de la zona. Todo, digamos, de kilómetros cero, todo, ¿no? Todo es de alrededores, plantas, miel, todo de aquí. Pero lo está generando una economía pequeña también a gran escala. Intentamos eso, que la gente ya que tiene esas plantitas en casa, que no las tire, que sea un recurso, que nosotros podemos hacer algo con ellas y enriquecer al resto de la isla. Ya estamos hablando del conocimiento ancestral, y antes también me puse al final que incluso esto viene del conocimiento de los antiguos nativos del Amazonas. Exacto. Y aquí también estamos viendo... cuenta que en la actualidad este tipo de plantas, por ejemplo, que lo que le gusta también a nuestras mamás y también a nuestras abuelas, ¿qué tipo de plantas medicinales, aplicaciones actuales o nuevas que también nos sirven para ayudarnos en nuestro bienestar? Mira, hay una que se vende mucho también, que es para un tema de actualidad, el estrés. Ajá. Estamos muy estresados por el trabajo, por los nervios y demás, y el espliego, que es de la familia de la lavanda, nos ayuda un poco a relajarnos, a calmarnos un poquito. Una planta que se toma fácil, porque tiene sabor a menta, un sabor a menta muy fuerte, muy característico, y es una planta que entra bien, no entra mal y nos relaja, nos calma. La gente mayor también la suele consumir un poquito para intentar conciliar el sueño. No hace que durmamos, pero si una hora tomada antes de ir a acostarnos nos puede calmar, nos puede relajar. Bueno, entonces es que tenemos una profesión muy estresante. Por eso. Gracias a visitar lugares como este, nos relajamos bastante, hay que decirlo, y no nos podemos quejar, pero... Luego me lo voy a llevar. De acuerdo. Bueno, pues venga, vamos a ver el museo. Museo. Yo lo único que le digo, dese en cuenta que el centro se hizo en Tejeda a raíz de un chico que tuvo la idea y que lo ofreció un poquito al ayuntamiento en aquella época, a la corporación, pero está en Tejeda también por la distancia que tenemos. Somos un municipio muy rico en flora, muy rico en yerberos en su momento, gente conocida de las plantas, y por eso se instaura aquí el centro de plantas medicinales, o la idea fue que se creara aquí. Somos únicos en Canarias y somos uno de los primero, sino el único también en España. Hemos tenido delegaciones desde China a visitarnos solo y exclusivamente a nosotros. O sea, que por la reproducción. Sí, por medio de internet y demás, ya todo camina mucho más y mucho más rápido, y vienen casi ya de todo el mundo a visitar un poco, a ver cómo nosotros, cómo la isla en general o cómo Tejeda en particular genera o es capaz de producir esas plantas medicinales y cómo las trata. Esta es una fotografía que nos señala un poco cómo los antiguos estibadores cargaban y descargaban estos guacales.
lo cual acá les servía como transporte de mercancía en lo que son los puertos antiguamente, y nosotros lo llevamos al tema de plantas. Mediante los guacales, pues se llevaron a traer plantas desde otros continentes del mundo, y Canarias también es capaz de exportar plantas a otros lugares. El café que nos llega desde África, manzanas y muchas frutas que nos llegan desde Europa. Nosotros somos capaces de exportar, por ejemplo, la palmera canaria. Se ha exportado mucho, está en muchos lugares del mundo, muchos jardines del mundo. Y, por ejemplo, hoy en día se exporta muchísimo el pino canario, por la fuerza que tiene y cómo puede llegar a aguantar ese calor después de un incendio y puede rebrotar de nuevo sin necesidad de tener que replantar toda la zona otra vez. En su parte superior hay un eje cronológico con algunas de las fechas más importantes de nacimiento o de descubrimiento de medicina que siempre tienen que ver con las plantas medicinales, y hay algunas curiosidades como, por ejemplo, el descubrimiento más que de la aspirina, del ácido salicílico, que lo descubre Bayer en 1897 y lo convierte en una aspirina, en una bolita que es capaz de vender y a partir de ahí genera todo su negocio. Y ese principio activo lo encontraba en la corteza de los sauces que normalmente estaban en el Amazonas. Hay un módulo dedicado a la mujer como tratadora de las plantas medicinales en casa. Nosotros nos gusta llamarla la primera enfermera. Cuando estamos malos, somos pequeños y estamos malos de la barriga, de la cabeza, acudimos a nuestras madres, a nuestras abuelas, oye, que me duele la tripa, que me duele, ¿qué me puedes mandar? Y son ellas las primeras que nos dicen que nos podemos tomar. El papel del hombre es más de recolección. Recolecta las plantas, las trata, también es cierto que sabe cómo utilizarlas, pero la mujer en casa es la que las separa, la que las entiende y que sabe cómo manejar todo ese principio activo que las plantas generan. Las mujeres son también las que un poco representan o nos dan la cara en los puestos que vamos por ahí, mercadillos y demás. Normalmente es una señora la que nos ofrece la mercancía y lo que nos da la cara para esas plantas medicinales. Nosotros después de este módulo saltamos a un módulo un poquito más vivo, un poquito de temas de vídeo. Aquí lo que le intentamos enseñar a la gente es cómo es capaz de utilizarse una planta desde diferentes puntos de vista. Por ejemplo, si queremos saber cómo se hace una infusión de apio, lo mostramos y también decimos para qué sirve. Cada una de esas plantas tiene una función destacada o diferente que normalmente no conocemos. El apio normalmente es para comidas, ensaladas y demás se utiliza, pero viene muy bien para expulsar flema, especialmente para lo que yo estoy ahora expulsando flema. Una infusión de apio te ayuda a aliviar o a soltar un poquito mejor para cuando tosas poder arrancar mucho más. ¿Cómo se llama flema? El efecto vermífugo, ¿no? Sí, o sea, más o menos, exacto, sí, pero es un poco... En caso de niños no se recomienda porque es muy pesado, es muy fuerte, pero para adultos y demás sí se puede tomar sin ningún problema para eso, para descongestionar. Explicaciones de cómo se debe cocinar también. Exacto, porque damos explicaciones de cómo se hace una infusión y cómo se hace una decocción. Una decocción es diferente a una infusión. En este caso el apio es una decocción porque meto la planta todavía con el fuego fuerte. Con el fuego encendido es cuando coloco la planta dentro del caldero. A fuego fuerte la dejo 2 o 3 minutos y luego la dejo reposar como una infusión. Pero antes necesita ese proceso de tratamiento de calor intenso para poder soltar todo el principio activo que tiene la planta, porque esta ayuda es un poquito más gruesa y necesita soltar mucho más o tener mucho más calor para soltar el principio activo. Y ya entramos en una segunda parte del museo y tocamos un poquito más de temas más... no actuales, pero sí que no tiene que ver tanto con las plantas, como por ejemplo el mal de ojo. El mal de ojo es una fuerza de vista que dicen que una persona tiene que en un momento dado, consciente o inconscientemente, te puede hacer daño. Para evitar esa primera mirada, se suele colocar el carozo de piña, puede ser, o el cuerno de cabra, en las puertas de las casas, los dinteles, algo que desvíe esa primera mirada para no hacernos daño. En nosotros, en las personas, se suele colocar un lacito rojo, en los niños pequeños, para que ese mal no llegue a entrar o no sea tan perjudicial, sobre todo para los niños que no tienen manera de defenderse. Ahora estamos en una botica del siglo XIX que perteneció a la familia Codorniu Quevedo del municipio de Aruca. Ellos la donaron al Museo Canario, del Museo Canario lo tenemos aquí en depósito. Es original toda la estructura que ven. Se restauró durante 9 meses y la vemos aquí expuesta para que todos podamos disfrutar de ella. Los tarros son de esta misma farmacia y tenemos una colección importante. Incluso algunos de esos tarros que están sellados y tapiados al mueble contienen la primera esencia, la primera planta que se guardó en ellos, hecha polvo o ya hecha pasta, está todavía en algunos de esos tarritos colocados.
Con las farmacias nosotros hacemos hincapié en que una planta puede ser una droga, un veneno, un remedio, según la dosis o cómo utilice esa planta. Si la utilizo en los cauces adecuados o en las proporciones adecuadas, puede ser un remedio. Si me paso, puede ser un veneno. Y si la adultero con otras sustancias, incluso puede convertirse en una droga. Una misma planta puede tener las tres funciones en un momento dado. Aquí ahora está muy actual, antiguamente lo utilizaban solo los pastores que se dieron cuenta cuando se lo hacían a sus cabras, a sus ovejas, pero la aloe vera. La aloe vera puro, sin necesidad de crema, la aloe vera puro en una quemadura de sol o de cocina nos puede aliviar. Ahora estamos en la sala polivalente. La sala polivalente es una sala de trabajo donde también damos charlas, hacemos reuniones, hemos hecho cursos de aloe vera dentro de esta sala porque es una sala movible. Todo lo que vemos se puede trasladar, se puede mover, pero actualmente lo utilizamos un poquito como una sala de recursos para nosotros, para trabajo. Aquí tenemos las plantitas un poco secándose de muestra, la primera la caña de limón, tenemos hierba luisa, ruda, manzanilla, ratonera, como hemos hablado, cola caballo, eucalipto blanco, y después tomillo, orégano, que tenemos bastante ahora, poleo, cositas así un poco que nos ayudan a la vida diaria a todos para sentirnos un poquito mejor. Tal vez la infusión, una de las mejores infusiones que hemos dado nosotras aquí, es la mezcla de la hierba luisa y de la caña de limón. Estas dos plantitas mezcladas tienen un sabor espectacular. ¿Qué ocurre? Que no la damos siempre porque hay personas que tienen la tensión baja ya de por sí. Y ellas dos lo que hacen es tumbarnos. Si nos cogen con la tensión baja ya nos dejan toda la tarde dormidos. No nos dejan levantar la cabeza. Pero por sí solas sabemos que la hierba luisa sí baja la tensión y la caña de limón la regula, la estabiliza. Y luego tenemos un recurso que ahora está un poquito baja porque estamos en invierno, pero son las colmenas. Tenemos una colmena viva que nos permiten ver un poco cómo ellas trabajan porque fuera tienen un agujerito por la pared que entran y salen diariamente. Y aquí nos permiten ver un poco cómo realizan ellas sus vidas. Esto hay que venir a verlo en primavera. Es espectacular. Se oye el zumbido, se huele a miel, te acercas a ellas, las oyes trabajar. Es espectacular y la gente nos pide incluso que coloquemos una webcam para verlas diariamente de todos lados. Pero bueno, poquito a poco vamos trabajando con ellas, hemos puesto su segunda casa, la pusimos hace poquito encima, castraremos el año que viene ya de esta propia colmena, que no tiene ningún aditivo ni tiene nada, sino es pura 100% miel de abeja. Este es otro recurso que tiene el centro, que es una zona de recreo que estamos actualizando y poniéndola un poquito al día, pero es para que la gente, los visitantes vengan también y tengan un espacio para tocar plantas, oler, comer algo cuando traigan. Esto es un recurso que actualmente estamos en eso, en proceso de mejora. Para los y sobre todo de accesibilidad, ¿no? Para visitas de colegio, visitas de los colegio. Turistas que vengan, que también aquí puedan puedan comer, disfrutar del ambiente, del entorno y a su vez de un pequeño jardín donde puedan tocar o oler las plantitas que luego van a poder comprar o utilizar dentro de lo que es el museo también. Al final todo está relacionado con el turismo, ¿verdad, Fina? Y todo con la naturaleza. O sea, sí. Es un turismo natural. Es el futuro de nuestro turismo. Va por ahí. Va por ahí. Ya cada vez son más la gente que no busca sol, playa solamente, sino vienen buscando el turismo interior y buscan sitios de calidad, como puede ser también el Hotel de Fina, que atrae ese turismo que realmente valora lo que tiene alrededor y ve lo que tiene y lo sabe valorar. Exacto, yo siempre digo eso, que todo el turista, y más hoy día con todos los avances que tenemos tecnológicos, la globalidad, porque estamos en la era global, el que se acerca a sitios a quedarse una semana como Tejeda, son realmente personas amantes de la naturaleza. Es que no puede ser de otra manera, si no elegirían la playa. Y de esa gente cada vez hay más. Lo que decía, afortunadamente. Crece. Exacto, afortunadamente. Y que valora nuestro patrimonio, nuestra gastronomía, nuestra riqueza, valora a nuestra gente, sí. Porque ya lo dije, no es fácil vivir aquí, y ellos compensan mucho eso.
Bueno, tenemos que seguir haciendo campañas sí. de civilización sobre proteger el entorno, exacto. cuidar nuestro paisaje. Exacto. Al fin y al cabo es de lo que al final se va a convertir en el turismo sostenible, ¿no? De lo que han vivido nuestros antepasados y lo que viviremos nosotros en un futuro, lo que le dejaremos a nuestros hijos para que ellos puedan entender cómo se mueve este municipio y cómo enriquece este municipio al resto de los turistas y de la gente que vive en el municipio. Sin duda. Una de las que hemos hablado, que yo les he comentado, es el espliego. El espliego es de la familia lavanda. De hecho, si ven, ya empieza a sacar alguna sí. de sus raíces violetas. Sacan menos cantidad, pero es una plantita muy olorosa. Se cultiva mucho en jardines de colegios también, porque da ese olor cuando le damos un golpito. Y se utiliza para eso, para calmar, por estrés, por nervios. Es una planta que se puede convertir incluso en un seto y es fácil de tenerla en nuestro jardín. ¿Y encima quita un olor? Exacto. Sí, me ha dado maravilloso, sí señor. Pues Guzmán, que nos ha encantado esta visita. Muchas gracias. Breve fantástica. Pero intensa y sobre muchas todo gracias. También, pues yo pienso que la gente de Tejeda, la gente de Gran Canaria y por supuesto los turistas canarios, los turistas venidos de cualquier punto del mundo están en buenas manos. Primero por tu conocimiento y luego gracias. Por tu sensibilidad para transmitir y dejarnos seducir. Intentamos que eso, que se vayan con algún recuerdo, ya no solo el de las vistas que son muy bonitas, sino que se vaya con algún recuerdo que los mantenga activos y que los mantenga vivos. A ver si la próxima vez que vengamos con Laura del Turismo, tenemos el huerto terminado seguro. Y terminamos haciendo seguro. La merendola aquí. Seguro, sí. seguro. Muchas gracias, Guzmán. Gracias a ustedes. Buenos días. Fina, que tenemos Guzmán. Que seguir, ¿no? Tenemos que seguir, gracias, gracias de verdad. Gracias a ustedes. Siempre aprendemos algo en Guzmán. Yo sí, ¿no? cada vez me sorprende más, la verdad. Pues venga, nosotros seguimos. Porque en Paradores el tiempo pasa de otra manera. Hoy celebramos 90 años muy singulares. Es un vino tinto, va perfectamente con estos quesos. Tenemos 5 quesos diferentes. Este es de Tejeda, es de cabra y oveja y está untado con pimentón. El siguiente es el de Flor de Guía, que es un queso de 3 leches, cabra, vaca y oveja, y está cuajado con la flor de cardo. Este es un queso más tierno, es de Tejeda también, es de cabra y oveja. Este también es de Tejeda, de cabra y oveja también, y está untado con un poquito de gofio. Y este último es el más curado, es de Valsequillo. Y aquí tenemos las mermeladas caseras, las fabrican aquí en el parador. Mermelada de papaya, mermelada de calabaza, mermelada de cebolla y mermelada de tomate. Aquí tienen el vino de Tejeda. Es un vino un poquito dulce. Va muy bien con este tipo de quesos. Ahora vamos a probarlo. Es un vino muy suavecito, muy agradable. Y es muy buen acompañante de estos quesos. Decía que íbamos dejando atrás la casa de Museo Abraham Cárdenas, el escultor de Tejeda, esta que dejamos aquí en nuestra espalda, y nos dirigimos a la puerta del ayuntamiento. Realmente esta puerta es una puerta nueva de acceso, porque el acceso siempre ha sido por debajo. Fue un edificio racionalista, el primer edificio racionalista de Tejeda. Tenía la entrada por debajo y se dedicó primeramente a la casa cuartel de la Guardia Civil. Y este pórtico es de los años 2006-2007, se hizo un acceso, era una parentera, y quedó muy bonito. Y si te fijas, ¿qué ves ahí? La bandera de Pueblos Bonitos de España. De los Pueblos Bonitos de España. Tejeda es uno de los Pueblos Bonitos de España, de los 60 y pico Ajá. que hay y de los 500 y pico que hay en el mundo. Y la verdad que otra es una marca es que se podría explotar perfectamente. Se está explotando, es una marca, pero es que es una realidad. Es que es uno de los Pueblos Bonitos de España, ¿no? Sí, no, no. Es increíble. Eso damos fe, porque estamos en la parte del casco histórico que vamos a seguir viendo y recreándonos. Sí. Pero bueno, y ahora nos acercamos aquí, a la balconada esta. Otro mirador
natural. Total. Aunque tengamos esto de mampostería de madera. Es madera de bitacola, ¿no? Nuestra, pero evidentemente, desde cualquier punto. Alexis, podemos pues, ofrecer si te una fijas, panorámica de Ventaiga y Roque Nublo, siempre diferente. Efectivamente, en este caso estamos mirando a nuestra derecha el Roque Nublo, que viene de Nubro, y si te fijas, nublado Nubro. Esa. Y aquí tenemos toda la cuenca hidrográfica que desemboca barranco abajo, sigue y desemboca en la aldea. 177 kilómetros cuadrados, la más grande del archipiélago, que me dice el barranco de Tejeda que desemboca en la aldea. Este paisaje es el producto de más de 14 millones de años de diferentes ciclos erosivos constructivos, una caldera de hundimiento que nos ha dado hoy pues que sobresalgan esos dos monolitos, sobre todo el Roque Nublo, que es el emblema de los isleños canarios. ¿Te imaginas y el Roque Ventaiga? Tiempo de nuestros aborígenes, o quizás muchísimo antes, la cuenca, ¿cómo estaría de lavado el agua? ¿El caudal de agua que podría tener este barranco? Sí, hombre, también es verdad que de antaño, siglos, hemos tenido un problema de aguas, ¿no? Que no llueve, y un problema que ha generado en esta comarca muchas crisis y muchos pleitos por el agua, ¿no? Pleitos que se dirimieron y se arreglaron un poco en los años 30 del siglo XX. Pero hablando tú de los aborígenes, eso, imagínate cómo sería esta tierra en tiempos de los aborígenes, ¿no? Claro, ellos se colocaban y se situaban en el Roque Ventaiga, eso que hablábamos antes, que va a ser patrimonio de la humanidad, Dios mediante, posiblemente el próximo año. Ellos vivían en sitios estratégicos, en sitios donde ellos podían controlar quién llegaba. Ellos no conocían mucho, o sea, tenían que supervivir con su agua, controlar un poco el medio natural, lo que son las estrellas, el sol, que se guiaban para sus cultivos. Para ellos sus cosechas eran cíclicas y sobre todo tenían miedo a los asedios, algún que se les metiera, controlaban las zonas altas. En este caso, pues todo lo que es la ciudad de Ventaiga, el poblado ese donde está el Museo Arqueológico de Ventaiga, ellos ahí, toda esa zona es una zona de silos y de cuevas, muchas de ellas naturales, aprovechadas hechas, y otras muchas de ellas, perdón, artificiales, hechas por la mano del hombre con elementos rudimentarios, con muy pocas cosas, con útiles, con piedras, porque no, aquí no se conoce el metal hasta llegar a los castellanos. Nuestra sociedad de pueblitos, sí, canarios, con la arquitectura, sí, tradicional. Ahí se ve esa casa de teja, sí, los colores blancos. Y ahí se y ve bonito. Una palmera canaria, que es la de la derecha, y la otra es una palmera datilera, ¿no? Se ve la diferencia en la copa, ¿no? Eso lo aprendí de una persona de Tenerife, un compañero cronista, Octavio, y nos explicó un día, yo ese dato lo desconocí y me llamó la atención. Y después también, si podemos ver toda la cuenca, todas las cañas, ya no, pero todo ese barranco está lleno de cañas, todas esas cañas se utilizaban, era un recurso económico para la población de aquí, porque ya prácticamente la agricultura y la ganadería está abandonada, no queda nadie a tiempo total, no quedan vacas, donde realmente se vivía hasta hace pocos años de eso, ahora quedan pocos cultivos, y la caña, como les decía, se utilizaba para el sector tomatero, ¿no? Para amarrar las cañas, y era la gente las arrancaba, le quitaban lo verde para los animales y luego las secaba y se llevaba a toda la zona sur, la usaban para ese cultivo. Ya eso ya no se compra, ahora usaron otros materiales, los plásticos y demás, y bueno, y un poco ya vivimos un poco, Tejeda ahora mismo vive más del sector turístico que el sector agroganadero, ya un poco se mantiene muy poco. Pero que debe ser, digamos, otro de los que es batalla, tanto por lo público como por lo privado, ¿no? Tratar de unir sinergias y meter todo lo que tiene que ver con el sector primario y el sector servicios del turismo. Exactamente. Y dotar a nuestra industria turística de nuestros productos tradicionales. Exactamente. Hoy se intenta trabajar un poquito lo que es el kilómetro cero, todo lo que se da aquí, que se quede aquí. Y el cultivo mayor que se da es la papa, ¿no? Después también hay naranjos, limones, algo de olivo, muy poco, no, muy poco, más bien para autoconsumo de las aceitunas y demás, pero poco a poco, y lo que comentaba antes, la papa. Y es verdad, se ha abandonado bastante la agricultura, pensamos que con la crisis iban a volver, no, muy poco, más el romanticismo que otra cosa, y lo que se intenta ahora es vivir de esta zona, con cosas de esta zona y manteniendo esta zona diversificada y que se cree una sinergia entre esos elementos.
gustará verte pronto. Muy pronto. En Europa, cada detalle cuenta. Paseando por Tejeda, nos falta la penúltima. No nos gusta decir eso de última, pero evidentemente la penúltima plaza por visitar. El Hotel Fonda Latea, pero nos quedan muchas cosas más que hacer aquí en Tejeda. En Tejeda tiene un montón de recursos fantásticos y lugares increíbles para... Mira, para el trekking, el walking, el hiking, un grupo de turistas, no sé de qué nacionalidad, pero tienen aspecto... De holandesa. Ah, porque holandesa. ¿Se están quedando aquí? Se están quedando en el hotel. ¡Anda! Sí. Cuatro amigas holandesas, sí. Pues fíjate tú. Ay, aquí coincidimos con Pablo. Hola, Pablo. Turistas holandeses. ¿Y tú dónde eres? Yo soy gallego, soy de Marín. Anda, un gallego en Tejeda. ¿Y cómo te viniste para acá a visitar Tejeda? Bueno, pues vine un poco haciendo voluntariado y me encanta el pueblo. La verdad es espectacular. ¿Voluntariado de qué tipo? Bueno, pues hago un poco de intercambio. Trabajo por alojamiento. Y las chicas de Holanda, que están entrando a casa ahora. Hola, welcome. Hola. Y la verdad que estoy muy, digamos, pues, bueno, abrumado, ¿no? Por todo esto. ¿Recomendarías a gallegos y a peninsulares venir a visitar ya no solo evidentemente Tejeda, sino Gran Canaria y el resto de las islas? Sí, por supuesto. Un clima espectacular y sobre todo mucha montaña, mucha naturaleza y bueno, y sobre todo la gente de Canarias, que también es muy especial, muy acogedora. Gracias, Pablo. ¿Sabes que aquí en Canarias hay mucho gallego también? Sí, sí. Sobre todo gente que trabaja en el mar también y en hostelería. Ajá. Y también un poco la construcción. Oye, que estoy viendo que este viene, pero se nos va a quedar. Venga. Hasta luego, Pablo. Hasta luego. Pablo, gracias. Pues nada, seguimos entonces. Seguimos. En fin, amigos, fina suerte que hemos llegado de esta manera al punto final. Nos hubiese encantado seguir, pero tú sabes que tenemos un tiempo límite y al mismo tiempo también tenemos que visitar otros rincones de Canarias que también lo merecen, pero que estamos encantados de haberte saludado nuevamente y que no es el una plus. Segunda ni una tercera, sino la continuidad, porque ya prácticamente es una asesora de la Hora del Turismo y que antes de poner el punto final a este precioso programa, Fina, me gustaría matizar también lo que nos ha movido para promocionar un poquito más este programa especial dedicado a Tejeda, y es eso que está a punto de alcanzarse, ¿no? El hecho de que volvamos a tener en Canarias, ojalá, un nuevo patrimonio de la humanidad. De la humanidad. Nos alegra, ¿no?, que todos los televidentes de la Hora del Turismo conozcan y sepan que en breve, esperemos que sí, se cierra el expediente que se ha abierto para que sea declarado Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO, Risco Caído y Espacio Sagrado de Montaña. Toda esa montaña que está detrás es Ventaiga, Acusa, es verdad, que son se incluyen varios municipios, pero sería un galardón y un reconocimiento para todos los Gran Canarios el reconocer este medio, sería fantástico. Y nos está dando la oportunidad de que la Hora del Turismo conozcamos cada rincón de esta isla, que son muchísimos, de esta isla, de la del enfrente, de La Gomera, del Hierro, de todo el archipiélago canario. La verdad que hacen un trabajo encomiable. Yo te lo agradezco tus palabras, Fina, pero sobre todo este trabajo gracias a personas como tú. Un know-how canario que hay que descubrir, de gente, de hombres y mujeres, que son los que hacen posible la maravilla del turismo que tenemos y sobre todo demostrar al mundo los maravillosos destinos, los maravillosos rincones que tenemos en este archipiélago canario. Que fíjense ustedes, ya para poner ahora sí, qué guinda, ¿no? A modo de selfies también, podemos prácticamente desde la terraza de esta maravillosa fonda de Tea, propiedad de Fina Suárez. Bueno, del banco, porque el banco también tiene también lo que ver. Verdad, una emprendedora, pero que ha sabido con su tesón, su buen hacer, sí. Pues hacer que los clientes, y nosotros en este caso, veamos prácticamente, fíjense ustedes, tocar el Roque Ventaiga. Es y, posible y lo que tienes esta maravillosa terraza. Y lo que tienes a tu espalda, el Roque Nublo, que no sí, se nos olvidemos, ¿no? A mi derecha, que hoy está un poquito nublado, pero amanecemos con un maravilloso un paisaje día espectacular. Perfectamente descubierto. Y evidentemente ahora sí. Agradecer como siempre. Gracias a ustedes. Oficial de Tejeda. La puerta la tienen abierta siempre aquí. Sigan trabajando por el medio rural, por las personas y los hombres de todas las comarcas, de todas las islas, que eso es lo que hace posible que todo este maravilloso enclave de todas las islas atraiga tanto turismo europeo, que no olvidemos que hace un par de años nosotros batimos récord, 16 millones de turistas nos visitaron. Aunque eso será parte de otro programa, yo pienso que a veces tenemos que incluso a lo mejor ser un poco más críticos y esto también, vale, eso es bueno, pero quizás a lo mejor tener menos millones, pero con mayor poder adquisitivo los 13 o 14 que puedan venir. Y que todos también sepan y conozcan y velen por nuestro medio.
que lo hagan suyo. Y defendiendo siempre a ultranza, es lo importante. La bandera de turismo que de naturaleza y de turismo que de alguna manera es el ecoturismo que nos tiene que mantener vivos. Efectivamente, que no sea nación antrópica, sino que sea nación ecoconstructiva para todos nosotros. Perfecto. Muchas gracias. Fuerte, Fina. Oye. Hasta pronto, que será pronto. Esperemos que sí. Tenemos más sorpresas y vamos a repetir, siempre es una excusa buena venir a Tejeda. Y evidentemente, ahora sí, en nombre de todos los que hacemos posible este programa, gracias por habernos acompañado. Nosotros lo hemos pasado genial, nos hemos entusiasmado y hemos sentido la esencia de Tejeda y del pueblo Gran Canario en esta parte. Aunque estamos en el centro, prácticamente es el norte, porque con esta temperatura que tenemos y estos cambios de clima, es maravilloso sentirse y dejarse seducir por esta maravillosa tierra de Gran Canaria, en definitiva del archipiélago. Como siempre, tratando de ofrecerles a ustedes en las despedidas, pues esos amaneceres, atardeceres o simplemente este balcón abierto hacia la cuenca de Tejeda. Hasta el próximo programa de La Hora del Turismo. Salud y suerte. Sumérgete en el mayor evento gastronómico de Canarias. Ven al Festival Enogastronómico Saborea Lanzarote y disfruta de la mejor gastronomía. 24 y 25 de noviembre en Teguise. Organiza Saborea Lanzarote.